Los empresarios siguen apostando por la hostelería. Anoche se inauguraba un nuevo local en el centro de la ciudad. Se trata de La Champa. Desde anoche en la calle del Aire encontramos un lugar más para compartir con amigos o familia una cena o una copa. Se trata de La Champa, un nuevo negocio que se suma a otros tantos que han abierto en los últimos años en el centro de la ciudad. Antes de que fuese inaugurado oficialmente, nos colábamos en el local para conocerlo por dentro y que nos contasen qué nos ofrecen. Bueno, en principio hemos creado un local recuperando un nombre que surgió a finales de los 80. Y bueno, con esa idea es la que transmitimos ahora, la actualidad, una buena música, música de aquel periodo, movimiento, la movida madrileña, grandes temas. Sí. Todo enfocado en un local a dos alturas. Dos alturas para dar servicio de copas y centrarnos en momentos puntuales para poder celebrar un cumpleaños, sí, cena de empresa, evento, cualquier evento, ya que sí. Tenemos también una cocina que elaboramos nosotros mismos, para destinado únicamente para esa función. La Navidad es uno de los momentos del año que más gente sale a la calle. Buena fecha para dar a conocer el nuevo negocio en el que nos prometen buena música y un equipo de trabajo comprometido. Queremos crear un ambiente destinado para la persona joven que quiera escuchar buena música y toda aquella persona menos joven que quiere encontrar su lugar justo en el centro, en la calle del Aire, que está siendo ahora mismo una explosión de negocios, de opciones a la hora de salir. Y bueno, tenemos un gran equipo que lo formamos, que vamos a intentar que esto vaya para adelante, sea como sea. La Champa nace para ofrecer a cartageneros y visitantes un lugar distinto en el que poder disfrutar de nuestro tiempo libre.